¿Qué onda, pandilla del gaming? Buenas noches y bienvenidos a otra noche de viernes de retas con la banda aquí en la cueva del mal gaming con su servidor Chinchán Acebo. Gracias a todos los que nos están acompañando. Ya saben que, como siempre en esta dinámica, pues quien hace la dinámica son ustedes, es la banda. El día de hoy pues estamos en PlayStation 4 aprovechando un poquitín las ofertas que hay de varios jueguillos bastante interesantes, siendo el primero de ellos el que están viendo en pantalla, que pues ya varia banda nos lo había pedido, y pues ya por esa razón vamos a estar echando un poquitito de Garou: Mark of the Wolves. De hecho, Angie-chan me va a estar acompañando aquí también para echar algunas retas con ustedes, y pues ya nosotros más que puestos, esperando que la banda empiece a conectarse. Ya saben, estamos aquí en la versión de PlayStation 4. Vamos a estar aventando retas con toda la banda aquí. Va a tener que ser de uno por uno. Ya de hecho el Kyo dice pásale. Pues dice Angie que va. Sin problemas. Vamos a empezar a hacer invitación a la banda. Que ya esté más que pues, de hecho ya le pusieron ahí, pásale Kyo. Vamos a invitar, sí, vamos a invitar para que no esté abierta. A ver quién de la banda ya está, más que puesta, y ya están, pónganme en los comentarios para que pueda empezar a mandar las retas. De hecho ya está Kyo, pues vamos a aprovechar que Kyo ya está listo. De hecho también Nongi por ahí anda listo. Vamos a aventar un FT 5 con el Kyo y después nos pasamos con Ongi. Así nos vamos a estar aventando la dinámica de retas. Saludos al tocayo Daniel Zidane. Le gané al Dead, creo que está dormido. Pues yo creo que sí. Ojalá es el buen Deber, que gran asiduo de aquí de la pandilla de la cueva del mal, de señales de vida. Esperemos que al ratón, yo creo que sí, ¿no? En un ratito más. No sé, de hecho va a jugar Angie. Ahora va a ser la primera que va a aumentar su FT5, FT1000, 8000 con Kyo. La dinámica va a ser esa. Ahora sí que la banda, conforme nos vaya poniendo ahí en los comentarios para las retas, vamos a estar haciendo las invitaciones. De hecho, después de Kyo vamos a hacer igual la misma dinámica de retas con el buen Onguileón, y pues así con las demás pandillas que tenga el juego. De hecho, precisamente esa es una de las primeras cosas que por estamos haciendo en este juego en particular, porque ya hay ofertas en la PlayStation Store de varios, muchos juegos de SNK. Están los KOF, están algunos Samurai Shodown, están los las compilaciones de ADK Collection, que ya la jugamos aquí a principios de mes. Está la de las de Art of Fighting, las de Fatal Fury, las de Kizuna Encounter. El Kyo te dio la vuelta con el Naruto. y está particularmente este juego, el Garou, están ya con el precio del impuesto, les está saliendo alrededor de 93, 95 pesos aprox. O sea, es un excelente precio si ustedes me lo preguntan. Nada más tengan cuidado porque hay dos versiones del juego para conseguirse en la PlayStation Store. Uno que empieza con AK, ese no lo compran porque ese no trae online. Y la otra versión, esta que es la que dice Garou: Mark of the Wolves solito, esa es la buena para que pues, la banda que nos gusta estar acompañando aquí en las retas. Ya perdió Angie el primero. Y vamos a estar pues aquí echando un ratín de retillas. Mi tocayo, el buen Daniel Zidane, dice:
Dando descargas a algunos juegos que he visto en algunos streams de peleas, estuve de curioso viendo el contenido anterior. No, pues, bueno, lo primero, muchas gracias, estimado Tocayo, que bueno, nos da gusto que te animes y que veas un poquitín de lo que hemos estado haciendo anteriormente. Yo últimamente el emulador que he estado utilizando, y de hecho te lo voy a poner porque también mi intención es hacer próximamente algunas retas en ese emulador, considero que está bastante más superior a Faike. Este es uno, de hecho lo acabo de responder aquí en el chat. Digamos que dentro de las ventajas que yo veo, una pues es vienen los arcades de la Naomi y de Atomic Wave, que no son como muy conocidos o ya son más recientes esos juegos. Y sobre todo, porque también tiene ya conexión con emuladores anteriores, y la mejor es que te descargan los juegos sin necesidad de que tú los tengas que estar descargando de otras fuentes. Este emulador ya tiene la ventaja de descargártelos ya con las versiones clasificadas, ¿no? Digo, ahí para quien guste, ahí está también vamos, como les comentaba la canción anterior, nuestra intención es pues hacer retas aquí en PlayStation 4, hacer también en Steam, que de hecho el buen gesto ya también tiene este juego en la versión de Steam con la cuenta de su servidor Shinchana Sebo. Y también la verdad es que en Steam salen los juegos a muy buen precio, salen a este mismo precio de los 90 y pico pesos. Entonces también consideramos que si la banda puede y le nace sobre todo comprarlos al precio para ayudar a SNK, pues ahí está. Y pues quienes no puedan, pues no hay problema, también ahí está Faike y también va a estar los otros simuladores, pues para que podamos jugar, ¿no? Y anda por aquí mi gata Mona, por ahí la pueden ver medio de reojo, que está buscando caricias. Saludos al buen JJ, pues ya, estimado JJ, esperándote, a ver si también te animas a echar unas pequeñas retillas con su servidor. La intención es, como les digo, desafortunadamente Garú solamente permite uno contra uno, no es como los otros juegos que tenemos, que tenemos una sala donde podemos estar toda la banda esperando. Aquí voy a tener que estar haciendo retas de uno por uno. La intención, como les decía, es aventar algunos matches de 3 de 5, pues para que sea todos tengan oportunidad de jugar, ¿no? Ahorita van 1-1, me parece, entre Kyo y Ayuchan. Después de gane o pierdan, después vamos a ver con el buen Ongi, para también retar al buen Ongi a esas 3 de 5. Y si gustas, estimado JJ, ser el siguiente, pues con todo el gusto del mundo, ponme por aquí para que te consideren la alineación despuésito de Longy, y para toda la banda que quiera jugar, que tenga la versión de PlayStation 4 y que no los tengamos todavía el gusto de tenerlos agregados en el chat de las retas, pues pónganos su usuario de PlayStation aquí en los comentarios para que los podamos agregar aquí a las retas, ¿no? Yo sé aprovechar las ofertas de Play, bajé Garú, Last Blade, Samurai 6 y la 98 UM. Estimado JJ, excelentes elecciones. De hecho, yo también ya los tengo todos, desafortunadamente. No, 98 UM ya no lo tengo. Lo único malo es que tanto 98 UM como el Samurai 6 son las versiones de PlayStation 2, no tienen online. Es, digamos, el único punto malo de esos dos juegos, pero la verdad es que para quien no los haya jugado, son unos excelentes jueguillos. Last Blade también yo lo tengo para que podamos estar echando algunas retas con toda la banda. Kyo también lo tiene y Gess también lo tiene. Entonces, si también son fanáticos de la saga de The Last Blade, como su servidor, como Gess, pues también vamos a poder echar algunas retillas en The Last Blade, ¿no? El Tocayo me dice, tengo una duda, ya que el dev no me pudo ayudar, tengo un emulador arcade pero tengo problemas para configurar que me reconozca el mando de PlayStation 3, no tiene los comandos o algo así, sí, cierto, dan algunos problemas los controles de PlayStation 3. ¿Tú sabes qué se deba o si tiene alguna solución? Híjole, voy a tratar de investigarte, Tocayo, porque la verdad es que yo hasta donde me quedé, los controles de PlayStation 3 sí eran algo roñosos, sobre todo para conectarlos en PC, porque había que descargarse como un controlador
para que te detecte los controles de PlayStation 3 de forma, llamémosle, nativa. Entonces, voy a tratar de investigar. La verdad es que no conozco mucho en cuanto al tema de emulación de PlayStation 3 en PC, si te soy sincero. Pero posiblemente, buscándolo un poquitín, podemos encontrar o podemos encauzarte a poder encontrar, digamos, la solución, o por lo menos ver si encuentro la forma de dónde descargarte ese famoso driver. Yo, de hecho, a mí me serviría mucho hacer esa prueba, porque también tengo unos controles por acá de PlayStation 3, que pues, también tengo la cosquilla de ¿cómo se llama? Lo tienes que botar con triángulo. Entonces, ya perdió Kyo. Ya le ganaron 3. Dale create match. Y otra, ajá, dale host. Y otra que vamos a invitar es al buen Guilión, porque Kyo ya me lo barrieron 3-1 al pobre Kyo. Entró muy salsa y... ¿Se lo invitaste? Ah, ok. Pero bueno, ahorita volvemos a hacer, ajá, volvemos a hacer la... Ahí está el buen Ongi. Enviar la invitación. Ahorita volvemos a hacer. Si después de JJ ya no hay... No, era 3 de 5 Kyo, y de hecho sí te ganó 3 de 5. Sí. Te ganó con Gato, te ganó con Jennet. Y 2 con Jennet. No, esto, vas. Sí, tú síguele. Tú síguele, porque yo estoy aquí, yo estoy aquí leyendo los comentarios de nuestros amigos. Pero sí, Tocayo, te investigo. Voy a ver qué podemos hacer, qué podemos encontrar. Y igual sirve que te, como comento, yo hago algunas pruebas por acá. Y a ver si encontramos la mejor solución. Dice el buen JJ que entra en unos 20 minutos. Ah, sin tema, mi estimado JJ, ya sabes que de viernes para sábado no hay ningún problema. Nos podemos expandir un poquitito más del tiempo normal, ¿no? Kyo dice era 2 de 3, ¿no? Pues te digo, te ganan 3 de 5. Y ya está, ya animó. ¿Cómo se puede participar en la reta? Dice el buen tocayo, Daniel. Bueno, ahorita en estas que estamos utilizando PlayStation 4, estamos utilizando el Garou de PlayStation 4. Lo importante de además de tener el juego, claro está, tener la suscripción de la PlayStation Network, que es la única forma donde podemos jugar en línea en PlayStation 4. Y pues basta con que nos pongan ahí su usuario de PlayStation para que los podamos invitar para las retas, ¿no? Ya después, como complementando lo que estaba platicando del PlayStation 3, que sí tengo uno por acá, mi intención es ver si podemos también hacer algunos streamings de juegos de PlayStation 3, porque hay juegos de peleas también de PlayStation 3, con la ventaja de que PlayStation 3 no necesita la cuenta de PlayStation Plus para el online. Entonces también ahí, para que la banda esté lista en el transcurso de... Yo me atrevo a decir que de este año no pasa, todavía no sé bien, porque necesito mandar a arreglar mi control y mis controles y la entrada de HDMI para que se vea bien. Pero sí vamos a tener contemplada a la banda de PlayStation 3 también, porque hay bastantes juegos interesantes, tanto de peleas como de otros géneros, que solamente están en PlayStation 3. Y vale mucho la pena jugarlo. Y pues más me tardé en contestarle al buen tocayo que en lo que Ongi me lo zapatearon. Sigo sin ser yo, ¿eh? Yo aquí tengo mis manos. Es mi señora esposa Anichan, la que está aventando las retas. Pues esperemos a ver quién más después del buen Ongi. Se anima. Bueno, yo sé que JJ regresa en un ratito, entonces en calidad de mientras, después de la de Ongi, pues yo creo que vuelves a retar a Kyo, ¿no? Necesito tener eso de la cuenta. No es el famoso que... Ah, no, ahorita no estamos jugando, estimado tocayo. Faike, digamos, es la otra de emulación que estamos utilizando. Pero no en esta ocasión. Esa la vamos a estar echando, yo creo que la semana que entra, para la banda que tiene el Faikei en PC. Ahí sí no necesitas nada. Ahí sí más bien necesitas el ¿cómo se llama? Ahí sí no necesitas nada. Nada más generarte tu usuario del Faikei para que puedas ingresar. Y de hecho ahí también hay que
Ahí sí la cosa es que te tienes que bajar el juego para poderlo jugar. Pero bueno, igual si quieres mándame un mensajito, me va a tocar, yo ya te puedo pasar un poquito más algunas ligas para que te puedas ver algunos videos y otras páginas donde te puedas descargar los juegos para precisamente el Fight Key, que no es el que te puse. El Null DC es otra cosa muy similar a Fight Key, pero no es Fight Key como tal. Entonces ahí para que puedas verlo, lo puedas ver y sobre todo pues puedas descargarlo sin problemas, ¿no? El Brani dice que le toca trabajar hasta las 2. Híjole, te vas a perder las retas, mi estimadísimo Ángel. Aquí andamos contestándole a unos amigos. ¿Dónde puedes escribir? Pues de hecho, estimado Tocayo, dejé mi. Ahí donde te contesté de la de Null DC, con todo el gusto del mundo. Agrégame, no hay ningún problema, me puedes agregar de amigo de Facebook y ya como amigo mándame un mensajito privado y ya te puedo estar echando. Ya te puedo estar coachando sobre qué hay que hacer. Porque de hecho hay mucha banda que está también interesada en jugar Fight Key con nosotros y en echar retas de Fight Key. Entonces pues sí, si les podemos echar la mano pues para hacer que esto crezca un poquito más, pues por nosotros más que encantados, ¿no? Con toda confianza, estimado Tocayo, de hecho aquí te vuelvo a poner un mensaje, te vuelvo a contestar un mensaje para que me puedas agregar. Y ese es el que te tienes que descargarte Tocayo, ¿no? Marco, me está duro y dale que gana el Fighter Z. Pues no, mi estimado Marco, no sé, todavía ya platicamos la semana, en el recurso de la semana, pros y contras de comprarme el Dragon Ball Fighters. Pero sí tengo gente, sí, aquí hay mucha banda que está jugando el Dragon Ball Fighters y juegan de diario, bueno, juegan muy seguido. Kyo, Ongi, nuestro valedor, el buen Tabo, Atomic Punk. Todos ellos tienen el Fighters, lo juegan a un nivel bien chido, así que si quieres retas de buen nivel, ahí van a estar las retas. Yo el Fighters lo voy a comprar hasta que salgan todos los personajes. Muy, muy, muy buena. ¿Cuánto ya le ganaste a mí? Pues bótalo entonces al buen Oni, aunque suene feo. Pero pues ya, mándale otra vez aquí a lo que alguien más anda, ¿cómo se llama? Lo que alguien más va, entrar al ratito. Para que la banda entre a jugar, ¿no? Está imbatible, mi señora. Yo, hasta yo pierdo, con ella. Y de hecho, ahorita no está en promoción el Fighters. Entonces, otra razón por la que mejor me espero tantito para comprarlo. Pues mientras sigue acá la reta. Bueno, y ya parece ser que ya nos va a abandonar. Ah, que le dio el bajón de red. No, tú no te apures, Nungi. Resetea tu modem. No hay prisa, ya sabes que aquí nos podemos extender un poquito más de la cuenta. Si te compras el Fighter, ya te pincho tres personajes. ¿Qué pasó, Markir? No, ¿cómo crees? A mí ya me interesan todos. Y además sé que si compro al Goku Ultra Instinto, sin saber jugar te voy a ganar, entonces.
¿Para qué le hacemos, no? Pero sí, sí, yo creo que sí. Después, no a corto plazo, pero sí, el Fighters lo tengo ahí en la lista, en la wishlist. En la lista de juegos próximos a comprar. Que de hecho, justo estábamos platicando de temas de ofertas. Hay un. Ahorita, por ejemplo, para la banda que le gusten los juegos de pelea, pues está casi toda la gama de SNK ahorita en descuento. Como ya nos contaba el buen JJ, está las Blade, está este Garou, está en los Pop, están los Samurai, están los Metal Slug. Ya les había contado de las compilaciones de Play 2 de ADK, de Fatal Fury, de Art of Fighting, de Kizuna. Están a muy buen precio, están de hecho a menos de $20. La verdad es que sí, vale mucho la pena al conseguírselos. De shooters, por ejemplo, están los Borderlands, juegos muy interesantes también, que vale la pena jugar. Y de hecho, a ver si la pandilla de los buen Malveros, de donde el buen Margiro y Barrera es parte, y a ver si se los consiguen para que podamos estar echando unos crossplays ahí con ellos. ¡Chin! ¡Vámonos! No, hombre, qué madrina les están metiendo, amigos, ¿eh? Saludos al buen Blackheart, que ya llegó. Ojalá después te lo puedas comprar, mi estimado. Blackheart. Y en Amazon también, de hecho, es otro lugar donde, digo, no es publicidad, pero estaba aprovechando ahí para ver algunos descuentos de algunos jueguillos. Está Overcooked 2, está están los Resident, de hecho los Resident también están de oferta en el PlayStation Store. Ahí los tengo bien presentes para comprarlos. Está el Uncharted, el último Uncharted que no tengo y estoy bien tentado a comprar también por ahí. Los Legacy. Está el Resident 7, está el God of War, está el Horizon Zero Dawn. Hay varios juegos que también ahí en Amazon vale la pena echarles un oclayo. Hay, por ejemplo, nos preguntaba el buen Miguelón Telles, que le mando un enorme abrazo, a ver si llega a ver esto, sobre audífonos. Hay muy buenos audífonos ahorita a descuento. Hay audífonos de la marca HyperX, que es de las mejorcitas, desde 360 bolas. Entonces vale la pena el echarle un oclayo. Por ejemplo, Kio, que no tenía controles para el Switch o para el Cubo, hay ofertas de controles para el Switch y para el Cubo. Está el Nioh 2, otro juego que tengo muchas ganas. Está también por ahí de oferta. Sí, la verdad es que sí, hay varias cosas de interés. De hecho, les voy a dejar la liga de los ¿cómo se llama? Ay, creo que es otro. De estos audífonos. Que de hecho también estoy ligeramente tentado a comprarlos, aunque ya tengo yo demasiados audífonos. Pero bueno, lo dejo para si hay alguien animado. Son unos audífonos HyperX en 360, vale mucho la pena. Y está también en oferta un tablero arcade de los que ya son de gama alta. Entonces también les voy a dejar la liga por si alguien le puede llegar a interesar. El adquirirlo, las Hori.
Y dije oferta porque pues están a precio, suelen estar a un precio un poquito más elevado, pero pues también por si alguien quiere hacerse de algo de una buena gama, pues ahí están. 3-1, no, ¿cuánto van? 2-1. Bueno, dale chance a otro equipo para que sean los cinco tiros. Y ahorita nos pasamos otra vez con el buen Ongi. El primer Tomb Raider, ya me acordé también de los remakes. Estaba, de hecho, creo que como en $12. O sea, sí está a un excelente precio. Y ese es un muy buen juego, sobre todo si ustedes no los han jugado y les gustó o quieren probar algo del estilo de acción tipo Uncharted. Muy, muy recomendado ese juego, la neta, ese de Tomb Raider. Yo, de hecho, ya tengo los tres porque el tercero lo regalaron hace poco. No lo he jugado, pero lo voy a empezar a jugar. Incluso está hasta de oferta la edición completa en $460. También es una excelente adquisición, ¿eh? Estamos viendo qué otras ofertas hay por aquí. El remake del Final Fantasy en 766 está bastante bien. En el entendido de que ese juego nunca bajaba de $1,000. No es una mala oferta, si soy sincero. El Grand Theft Auto 5 en una quimia. Para la banda que sea fan de esos juegos, pues también está chido. Está hasta el restrictor. Ah, por eso pegonal. Bueno, no lo pego. Ah, está el otro juego que yo queríamos desde hace mucho tiempo transmitir. Pero desafortunadamente anda medio muerto. Bueno, anda bien muerto, no medio muerto. Anda muy muerto en online. Pero si alguien de la banda está interesado en probar algo bastante diferente. Ching. Está este juego de peleas llamado Dissidian ET, basado en el a ver, mándale otra vez a alguien a ver si ya se... entonces dale Kika a Kyo, pues mándale Tony, no importa, no pasa nada. Este juego llamado Dissidian ET está en $300, o sea, la verdad es que está regalado el precio con el que le están dando. Pero sí, es un jueguillo que teníamos bastante, bastante tiempo que Kyo y yo queremos transmitir. Vamos a ver si la próxima semana se nos hace ahora sí ya transmitir el juego. Pues al rato, la verdad es que sí está chirín el juego, Ya ando viendo qué otras cosas hay de oferta para recomendarle a la banda. No, pues nada más eso. Bueno, para la banda que tenga Xbox hay algunas ofertas interesantes. Controles alámbricos para el Switch en $560, Kyo. Estilo Zelda y estilo GameCube también hay, $530. Buenas ofertas. Está el 30 aniversario, pero para Xbox One. Chirianes. No, el 470 está caro. El Death Stranding también para la banda que... Está uno de Fairy Tail. Uno de Iron Man. Y sigue aquí el señor Angie-chan barriendo con toda la competencia. De hecho, te canceló el poder porque no te lo quitaron. Vamos. Ahí el buen Ongi sacando la casta, con el Tizoc. Sí, lo telegrafó mucho.
Y te dio la vuelta el buen Ongi, con el Tizoc. Muy bien. Muy, muy bien. Alguien se anda lagueando. Vamos a laguear en banda. ¡Ay, perro! Y está el Puyo Puyo Tetris 2 en oferta. No me llega el corte de mi tarjeta. ¿Qué voy a hacer, pana? ¿Qué voy a hacer? Creo que abajo con los dos puños. Hiciste, hace una piña. Sí, no, hace la piña de que va a ser el poder. Entonces por eso le dio. Pásale al Dissidia, dice Kyo. Ya tengo el de Zelda. Calcetín volteado, dice el buen Yori. Saludos al buen Yori. Pues sí, vamos a ver el de Dissidia. El de Dissidia sí lo quiero aventar contigo, Kyo. Y pues ojalá alguien se anime en los 300 pesos en los que está. Conseguírselo ahí en el Amazon. Uno, uno. El buen Ungi hizo la hombrada con Tizoc al final. Fue bastante chido. Ando un poco la magia del lagueo, el buen Ongi. Ah, de hecho ya acá está mi gata, no la había visto. Finalmente sale mi gata. Después de mucho tiempo. Le dio lo último. Pensé que sí te iba a dar, 2-1. Ya está, va mi estimado JJ, ahorita terminando las retas. 1-1, van entre el buen Ongi y mi señora esposa. Entonces, a las 3 de 5 empieza el buen JJ, la reta con el buen JJ. Antes es con Jotaro, ¿verdad? La costumbre. Y pues quien esté interesado, banda, ya saben que aquí estamos jugando la versión de PlayStation 4. Pónganos su usuario de PlayStation Network si quieren entrarle a la retilla aquí con la banda. Ese tiro entre Jotaro y Freeman anda bastante, bastante chido. Y si agarraron a Ongi, vámonos. Y te iba a agarrar con el especial. Dos uno, ahora sí. Y eso que no tiene tan mal. Ah, no, sí, de repente sí se le bota el pinga al buen Ongi. Entonces aquí nos acostamos en la gata. Y no se decide dónde poner su top. Ahí está. Color Dan.
Pues sí, un poco. Como esas paletas de las Goodoo Pop. Si están bien emocionante y tú bostezando, dice el buen. No, es que me desperté medio temprano. Me desperté medio temprano, mi estimadísimo Blackheart. Lo peor de todo es que mañana voy a despertar temprano. Ya saben esto de tener bebés en casa, ya nos tenemos que adecuar a sus a sus, ¿cómo se llama? A sus tiempos. Y pues si nos vamos a extender aquí con la banda, pues más. Con mayor razón. Pero no, está todo bien. Está todo bien, pandilla. Ya saben el cansancio. Y bueno, es que también tuve que ir a ¡uy, güey! Tuve que ir a recoger un pedido. Le mando un enorme abrazo a mi amigo el buen Ricardo Geringer, alias el Chamo. Que hizo una donación de algunas cosillas aquí para la cova del mal. Ya pon al buen JJ, de hecho. Porque sí, ya le ganaste 3 a Ongi, entonces ya. Brutal, dice el buen Ongi. No, y te fue bien, Ongi, aquí a mí no me da ni espacio, a mí de plano no. Conmigo se manchan muy feo. Abajo, ahí está, JJ. Arriba, ahí se mira. Listo, estimado JJ, para que nos acompañes ahora en las retas. Ah, es que estaba comentando que mi buen amigo el Chamo nos hizo unas donaciones, entonces me tuve que mover hoy. A ver si alcanza a ver. Ya, de hecho, ya me conseguí las capturadoras con el buen Carlito Soria de la pandilla de Estación 69, que también mando un enorme abrazo por el paro que me va a hacer. Voy a tener que conseguir, aquí lo único malo es que voy a tener que conseguir los cables y los controles, pero bueno, por lo menos tener la consola, pues ya es un super paro. Y esta es otra donación que nos hizo el buen Chamo. Este bonito cubo mágico. Con el Super Mario Sunshine. ¿No se ve? Ah, es que... A ver, voy a tener que prender la luz. ¿O me lo puedes prender? Ahí está. Ahí está una de las donaciones. Este no tiene... No necesita presentación. Ay, cabrón, hasta me tronó la... Entrenó la muñeca. Esa no necesita presentación. Pero necesito ir a comprarle cables y necesito comprarle los controles. Y esta otra fue la otra donación que nos hizo algún chamo para la cueva del mal gaming. Entonces, nuevamente un enorme abrazo al buen chamo. Vamos a tener que ir a conseguir controles. Vamos a tener que ir a... Ah, pues sí, de verdad. Vamos a tener que ir a conseguir controles y a conseguir los cables para poderlo levantar. El cubo, tengo el Resident 3 y el código Verónica. Excelentes juegos. Yo voy a tener que buscar yo de dónde. Puta que lo estoy pensando. Porque pues como ya están relativamente descontinuados, no creo que sea tan sencillo conseguirlos. Su versión normal. Porque los que venden pues son las versiones clásicas. Ya son las versiones USB. Pero no la versión clásica, que es la que me interesa. Ah, bueno, aquí sí tienen uno. No está mal. Así que banda, si conocen dónde poder conseguir controles,
de Super Nintendo o de GameCube, hagan paro y avísenos, porfa. De hecho, aquí vende uno los vende a buen precio. Chofillas, pero pues no están tan mal. Dos controles por 400 pesos. No se me hace una mala oferta. No se me hace una mala oferta. Dice el buen Rafa que avisa que hay retas. Pues estamos en la versión de Play 4, estimado Rafa. Creo que no estoy seguro si esa sí la tienes tú. Sé que tienes la versión de Steam y tienes la versión de Falcate. De hecho, después la vamos a estar echando, estimado Rafita, con toda la confianza. Pero ahorita estamos echando la de PlayStation 4. Aprovechando las ofertas que están aquí en la PlayStation Store. El cerebro de la bestia, dice el buen Yori. Yo tengo la segunda versión de Super Nintendo. En Steam para los cables. Ah, mira, gracias al buen. Me voy a dar un rol, mi estimado Blackheart. Qué bueno que lo comentas. De hecho, sí, tengo que ir a comprar el splitter a Steam. En otra que estoy haciendo memoria. Hay que armar retas del Super. Tengo varios de pelea. Sí, de hecho como les comentaba, ya voy a estar. ¿Cómo se llama? Ah, no me salió. Ya conseguí un par de capturadoras. El buen Linky me hizo el paro de vender a un excelente precio, que de hecho él ya las llegó a utilizar en alguna ocasión para poder precisamente capturar estas consolas. Entonces, ahora sí soy yo. No, no me salió bien el especial. Buena, buena, buena. Dice, qué lástima el buen Rafita. Ah, qué güey soy. A ver si te alcanza a meter completo. Bien, entonces sí me salió. ¿Cuáles eran las ofertas de Amazon? Pues esas que estaba comentando mi estimado Ongi. Uncharted 4, bueno, los Legacy, Overcooked 2, Puyo Puyo Tetris 2, el Tomb Raider, el último Tomb Raider está en 470 la GOTY, el Resident 7, el Resident 1 me parece que también está, el Dead Stranding. Dead Stranding también está ahí en oferta. ¿Qué otro por ahí vi? El Hori, el tablero Hori que les puse hace ratito. Ay, güey.
el tablero Jori que les puse como por ahí. ¿Cómo es el súper del karateka? Tres bolas adelante con el puño fuerte, mi estimado Blackheart. Y hay que macharle el puño fuerte un buen. Alcanzó a dar, qué bárbaro. En los tianguis que se ponen los viernes y sábados hay unos lotes que venden accesorios para consolas. Tal vez chance y tienen. Pues sí, aunque es un volado ahí ese tema. Es un volado ese tema de los tianguis de chácharas. Te puedes encontrar joyas o te puedes encontrar pues no joyas. Chírenes. Puedes encontrar algunas cosillas. Ah, sí me alcanzó a dar, qué bárbaro. Habrá que ver entonces qué show. Espérenme tantito. Muy bien, el buen JJ. Pensé que era Kyo. Pero muy bien, estimado JJ. Te venden en las consolas antiguas y actuales. Pues sí, Tego. Podría ser. De hecho, sí, aquí. Por acá he visto algunos que hacen eso. Habrá que ver. Igual en ahorita revisando ahí en Amazon, pues, también vi algunas cosillas a buen precio que también valdría la pena considerar. Les digo, dos controles de compatibles con el Super NES en 400 pesos, pues no se me hace mala oferta, si soy sincero. Ah, muy buena ahí. ¿Eh? El buen JJ, anda sacando las garras ahora sí. Aquí en Garú. Fui. Muy buena, JJ ya me está ganando. Ya va 2-1. Con todo el buen JJ, Con todo anda el buen. Sí, en los 3 de 5, exactamente. JJ es el lugar, es el segundo, mi estimado Blackheart, el que está jugando con Terry. Y se está poniendo muy rudo el buen JJ. Vamos a ver qué tal nos va con el buen Yaihun. De todas maneras, mientras están tras bambalinas, se pueden mandar para retarse entre ustedes. O sea. Yo porque tengo que mandarle la reta para que la banda los vea, ¿no? Pero todos los que están por allá tras bambalinas, el buen Ongi, el buen Kyo. Sin problemas, mándense mensaje para poder echar retas ahí también tras bambalinas, ustedes van a.
Hoy sí ando súper negado para Garú Banda. Pero bien, 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 la verdad es que el buen JJ está vendiendo muy, está jugando bastante bien. Sí, está el buen JJ. Se está manchando. Ay, me churre, la neta, ¿eh? Andas muy oxidado, es el buen Yori. Pues sí, la verdad es que ya tiene rato que no lo juego. Creo que el último mes que jugué fue con el buen Ángel Llamas. Hace como 2 meses. Me puso una frega. Me dices cuando ya me... No, dale uno último más. Uno más, vamos, dos, JJ. El que gane los tres. Ya le me salgo para ¿cómo se llama? Para invitar a alguien más de la banda, ¿no? ¿Qué vamos a jugar? ¿Con quién vamos a jugar? Híjole. Vamos a ver qué tal nos va con este cuate. Sí, 2-2, vamos, JJ. No te apures. Creo que vamos con 2-2. Ya, la verdad, ya no sé ni cuánto voy. Ah, no, sí, 2-2, porque te gané con precisamente con el karateka, con el especial de 3. Y otra con ese hijo del Kim. Largué. Me churré. Vientos, banda, vientos. Entró en counter. No fue nada, no había ganado así, pero mi estimado JJ, muy buena, muy buena ahí. Vendiste muy cara, muy cara tu derrota. Cual estuvo bastante bien. Entonces, ahora, ¿con quién voy? Está, dice Angie que va Kyo. Pues va Kyo otra vez. Ah, ahora voy yo contra Kyo. Luego el duelo del menos lágrima. Entre tú y Angie me dieron una arrastrada. Ya también ando frío un garú, dice el buen Ongi. Pues no, mi estimado JJ, la verdad es que conmigo estuvo más parejo el tiro, ¿eh? Ya estábamos al manco saguar entre el Kyo y su servilleta. A ver quién es el menos lágrima el día de hoy. Sí, ese que queda de repente se nos pone muy rudo.
Ay, qué güey. Hace un buen que no he jugado a Garou. Lo bueno es que en los super no están tan complicados. Sí, es, digamos que la parte chida del Garou que salvo algunos ocultos no se requiere y qué güey. No. No, qué güey. Bien, Toskio, muy bien. Muy bien, muy, muy bien, muy bien. ¿Cuánto pesa? Creo que no llega ni al giga. Como 500 megas más o menos. No, según yo no está tan pesado. Y ahorita está en 93, 95 pesos en la tienda del PlayStation Store. Eso les digo que es una muy buena oferta. Bien, entonces casi me convences. Sí, por eso es que son como casi 100 pesos. La verdad es que es un juego bastante barato. Tienen hasta el día 11 para conseguirlo a este precio, ¿eh? O sea, no es forzoso de que ahorita. Igual aguántense para todos los que no han cobrado. Tal vez pueden aguantar un poquitito más a la semana que entra que venga la quinceañera. Chingao. ¿Y si lo vamos a jugar o va a ser como el Dead or Alive? Pues yo el Dead or Alive sí lo estoy jugando. Y este pues también, porque este sí más banda lo tiene, entonces pues sí. Yo creo que aquí va a ser más. Eso sí, el online está casi muerto. Lo que vamos a tener que estar haciendo es cada que quieran jugar, pues avisarnos ahí en el chat. Pero yo sí el Dead or Alive sí lo estoy jugando. Uy, no me entró completo. Uy, le gané a penita. Me churré. 1-1-1, vamos. Muy bien, Kyo, muy bien. ¿Mm? Ya le arrugaleamos. No están ñeros. A menos que juegues con macros con el Caín, pero si no, no está ñero. Ahí el Kyo aventándome al niño Naruto. Es la voz de Naruto. Antes de que hiciera Naruto. Sí. Ah, no más, pinche Sotaco, no lo agarró. Oh.
Bien, entonces, este Conf 97 Global Match también está bueno para las retas. Según yo, también está bien muerto en online. A mí, personalmente, 97 y 98 no son de mi entero agrado. Pero si la banda quiere que los echemos, los consideramos, pues lo consideraré. No lo voy a comprar, me tendría que esperar mi corte de tarjeta la semana que entra para comprarlo. De hecho, Hess quedó muy decepcionado de la 97 Global Match, porque no había nada de reta, y con eso que el juego costaba 20 pesos en Steam. Uy, no me salió. Uy, no me salió. Hablando de voces, vi que Megumi Hayashibara va a sacar una antología de 30 canciones de las que ha participado como Seiyuu. No, pues es que esa chava ya los años de Seiyuu. El Kyo es el que sabe más de ella. Yo, digamos, sí la conozco, pero por sus voces en juegos de chinga, no me salía. Uy. No era lo que quería hacer, pero bueno. ¿Cuánto voy? 2-1. Déjame yo el tercero con Kyo, ya vas tú de nuevo en las retas. ¿Con quién juego? Con Kyo, estimado Hess. Está ahorita Hess, está ahorita, ¿cómo se llama? Está el buen JJ, está Ongi, está Kyo. Estamos convenciendo al Blackheart para que se lo compre. Sí. Vamos 2-1 el Kyo y yo. No manches, no me salió el mendigo poder. La vez que he entrado he encontrado salas, pero de puro japo. Sí, este casi no lo juega nadie. Digo, el 97 Global Match, lo cual se me hace muy raro. Según yo, quienes más lo juegan son los chinos. Entonces hay que, ¿cómo se llama? Hay que adecuarse como que a las horas de allá. Y si se encuentran una buena reta. Pero sí, la verdad es que un desperdicio que la 97 Global Match tenga tan poca gente. No era eso lo que quería hacer, pero bueno. Vientos. Vas ahora sí, Angie, contra Ongi, creo que va otra vez Ongi. Al igual me llama la atención de Last Blade. La verdad es que es un muy buen juego, Ongi. Yo sé, el problema, a mi parecer, de Last Blade 2 es que sí es muy de nicho. Pero personalmente, tanto yo como el Hess lo disfrutamos muchísimo. Creemos que es un juego bastante bueno, bastante entretenido y con, sobre todo si eres muy fan del lore japonés, y sobre todo si te gustó, por ejemplo, mucho Samurai X, Rurouni Kenshin, Last Blade 2 tiene muy, bueno, Last Blade en general tiene muchas guiños precisamente a Kenshin, porque pues se supone que Last Blade 2 se hizo con el afán de ser una especie de homenaje a Samurai X. Entonces la verdad es que es un juego que vale mucho mucho la pena. De hecho, mi personaje favorito de toda la historia de los juegos y la razón del por qué saqué el Shin-chan es de uno de los personajes de The Last Blade. Entonces anímense, la verdad es que sí vale la pena. Si nunca han jugado Last Blade, es un muy buen momento para jugar. Esto JJ lo estaba jugando con Last Blade 2, exactamente.
Es que los estrené y todo el día estuve bien traumado más con el Last Blade 2. Muy bien, estimado JJ, me da gusto que te estés animando a jugar Last Blade 2. Lo retamos, dice el buen Gez. Solo sé bueno conmigo, sí, porque Gez ya conocemos. Bueno, ya no necesitamos decirlo, pero ya todo el mundo sabe lo duro que puede ser jugar contra el buen Gez, ¿no? Por ejemplo, la última vez que retó el buen Gez con el buen ¿cómo se llama? Con el buen Rafita Llamas en Steam, esta de Garú, también se mandaron unas retas muy chidas y se madrugaron. La verdad es que se puso bastante, bastante intensa también ese show. Kyo dice, Last Blade y Garú solo encuentra retas con los japos en las madrugadas, y como dice el Gez, que entre 3 y 5 de la mañana ya está la reta chida en tanto en Steam como en Play. Es una gran joya Last Blade 2, dice el buen Yori, totalmente de acuerdo. Siempre lo soy, bueno, pues ya no necesito, pues digo que, que no es necesario decirlo, la banda que te sigue y te conoce, pues ya sabe cómo suele ser. No creo. Dice el buen JJ. Bueno, más las retas con Gez en el Steam. Pues ahí está, estimado Rafita, a ver si se desocupa el Gez de la chamba y te puedes, ahora sí que te puedes aventar unas retas con él en Steam. Dense, estaría bastante chido también. Ay, que nos regalen después unas retillas nuevamente. Es que este es el que te digo, mira. No he visto. Aquí andamos, es que estoy viendo esto del tema de los controles que les decía. Sigo trabajando, dice el buen Gez. Anda ruda la chamba con el buen Gez por lo que estoy escuchando. Pero ánimo, estimado Gez, aquí andamos. Iba a agarrar. Muy buena ahí con. Ah, maldita sea, hay para el Switch, pero no sé si sean compatibles con el GameCube. Cada mientras sigo buscando la misión imposible de encontrarse unos controles de un GameCube. Los controles de cubo de cable sí son compatibles a menos que sean entrada USB. Es que los que te digo que estoy viendo son de Switch. Son los controles de Switch que están en 500 infracción, pero no sé si sean compatibles con el GameCube. Eso es mi principal temor.
cable USB, estos mis monitores son puro cable USB. Si son de Hori, no, yo tengo el de Zelda y es USB, pues los que estoy encontrando aquí son de, son puros USB. Estoy tratando de buscar, a ver si encuentro uno que tenga entrada de... Échale uno más con el Longy, ahorita ya te vas con el buen JJ. Ya se salió el buen Longy. Entonces, pues juega con alguien más. Es lo que ando buscando, a ver si encuentro algo por acá. Pues hay unos 350, no estaría mal. No está mal. ¿Con quién vas a retar ahorita? ¿Con JJ? Parece que no quieren retar. Habrá que ver. Pues sí, por lo menos ya vi de dónde puedo conseguírmelas. Me van a hacer botar la chamba para jugar. Pues dale, Gés. Chamba siempre hay. Ange se trampa, dice Gés. Eres cruel, dice el Rafa al Gés. Ya se fueron a dormir. No, aquí estamos. Les digo que ando buscando. Soy Yori del cómo se llama, de los controles. Ah, sabes también donde puedo ver acá en el Center. Por ahí me acuerdo que sí vi alguno. Sí. Pues vamos a ver, banda, aquí la intención es tratar de echar a andar el cubo y el Super NES. Qué chus loco que voy a tener que buscar. A los que están retando, no, de hecho, de repente se dan los bajones, mi estimado Yori. Hay que tener paciencia. No saltan mal, entonces vamos a dejarlo ahí. Uh-huh.
Para Super NES estoy buscando, pero vienen los... Vienen wireless en su mayoría. Yo no quiero wireless, yo quiero el original. Super, es super. Lo único que no me agrada es que estén demasiado caros los del Super NES. Y usados además. Bueno, habrá que ver. Ya vi varias cosillas. Yori dice, tengo entendido que el Super NES y el Cubo usan el mismo cable de audio y video. ¡Órale! Fíjate, si tienen el mismo, pues ya lo armé. A ver, de hecho es una excelentísima pregunta. Me parece que sí, tiene uno que dice multi out. Supongo que es ese. ¿Qué dice? Aquí. Ah, sí, ya veo out. Mientras Angie se está aventando un buen tiro ahí con el buen Ongi. Sí, Ongi, ¿no? Ah, no, ya es JJ, perdón. Miento. Es lo que te decía, se llama JJ. Conmigo fue más parejo el asunto, pero acá con mi señora ya vimos que no. Ya vimos que no. $200 el cable. Sí, dale uno más. Sí, tú dale, pues dale. Aquí lo están dando en 100. Pues sí. Pues sí. ¿Y qué más estamos? Estamos... El de la luz. Unos apes se merece Angie, dice el Fez. La señora Angie es un demonio, dice el buen Rafita. Pues ya, tú ya te tocó a ti, charretas, estimado Rafita, pues qué te digo. Ya sabes tú de qué va esto. No es cierto, dice el jefe, no le saques, dice. Chíngalo. No, qué barbaridad. Dale con Q.
Muy buena JJ, muy muy buena, pero ahí sí, ¿qué te digo? Estás viviendo en carne propia de lo que yo vivo diario. Entonces, pues así es esto. Así es esto, amigos. Nintendo GameCube, 80 juegos más 4500 clásicos. A ver, este vato que vende. Centro de alimentación, trae una memoria. Ah, trae hasta micro SD. Oh, eso está interesante, banda. No, meter a buscar a ver cómo funciona ese show. Interesante, qué interesante, no sabía que alguien podía hacer eso. Este sí creo que sí vale la pena. Muy buena, muy muy buena ahí. Vamos a llamar a la chava. Buena la reta, ese es el buen Ongi. Mis respetos. Tu chica se la sabe, mi Dan, dice el buen JJ. Tengo que decir que me cuesta más trabajo jugar con la señorita Angie que conmigo, pues sí, de hecho sí. La verdad es que sí. Muy brava, dice el buen Jotacro, el buen Rafita Llamas. Ah, mañana que se arma, sí, mi estimado Ongi, pues gracias, gracias por entrar un ratón en las retas. Yo creo que echamos unos sets más y le cortamos, le paramos por hoy para pues, guardar energías para mañana. Muy bien ahí. Es el Kyo, ¿no? Que se está poniendo acá rajego. Sí, te dio. Oh, sí. Por el salto hacia atrás. Mañana, ¿qué jugamos? Pues lo que ustedes gustan, banda. La verdad es que ya saben que aquí jugamos lo que esta dinámica de retas con la banda, pues es lo que la banda pida, lo que la banda quiera. Ya jugamos 30 aniversario el miércoles, pero no sé, si alguien quiere jugar 30 aniversario no hay tema. Si quieren más retas de Garou, podemos aventar más retas de Garou. Last Blade, que a mí me gustaría echar retas de Last Blade para variarle. Estaría bastante chido aventar unas retillas de Last Blade por ahí. La semana pasada aventamos unas en Justice 2 con el buen Tavo y con el buen Ongi. Es otro de esos juegos que tenemos ahí pendiente en el tintero de echarle los kilos. Y pues también me gustaría darle cierta continuidad para aprenderlo a jugar. Last Blade y un COF 14, ¿podría ser COF 14 también? No veo por qué no. No veo por qué no. Ahí pónganos en los comentarios, banda, pues mañana qué. ¿Qué les interesaría jugar? ¿Quién está contra quién? ¿Kyo contra Angie Hess? Se siente el regol, pero está jugando calmada. Relativamente, estimado Rafita, hace ratito estaba aventando unas retas y sí, echando lo que sigue a groserías. Voy cayendo, dice el Dave. Entonces, si ¿sí te animaste, mi Dave, a comprarlo en él?
Ah, sí, sí te lo compraste. Va, ahorita después del kio, entonces entras en, entras en retilla. Si ya te lo compraste, esa es la actitud. Me agrada la actitud. ¿Por qué no viste el doble? Ya con el doble lo hubieras matado. Hasta se dio chance de chipearte. No, estimado JJ, esa es precisamente su, su hermana, una de sus hermanas. Este, mi cuñado, una de mis cuñadas, Chelita, la que no es la, no es la esposa de Gess. Hay que señalarlo. Ella es la que sí juega y nada más juega Marvel, exactamente. Esa es la, la cuestión. El 3, ¿eh? El Marvel 3, porque las otras no. Sí juega un poco de KOF. De hecho, yo también hace ya un buen rato, ya casi el año pasado, echamos algunas retas en 2002. Y también juega 2002. Pero digamos que donde sí es super manchada y hasta tibaguea y demás cosas por el estilo es en la Marvel. A ver si, si a fin de mes, si a fin de mes, ah, pues ya es fin de mes, a ver si la semana que entra más bien echamos unas Marvel 3, eso también estaría chido, para, pero esas tendrían que ser más temprano para que le pueda avisar a ella para que este, venga, venga a echar una reta también a mi al buen David Dimas, avisarle temprano. Tendríamos que hacerlas en sábado, más o menos a la tarde para que este, haya buena reta. Ongi también lo tiene, Kyo también lo tiene, es el Marvel 3. Entonces, pues también hay banda que tiene el juego, entonces sí, sí vale la pena conseguírselo, ¿no? Ya me convencí, eso, chingada. No está bien eso, Dan, andas explotando talento y tú echando la hueva. No, pues ¿cuál? Yo, ¿cuál echando la hueva? Yo... Yo aquí ando leyendo los comentarios. Ya sé, ya está enfocada únicamente a... Ya está, iba a rescuitear. Este iba a rescuitear del coraje. Es que acá andamos viendo el... Algunas cosillas de... Como les comentaba, un amigo mío nos hizo ¿cómo se llama? Ah, se me fue la palabra. ¿Donación? No, nos donó un Super NES, nos donó un GameCube. Hay que conseguirle controles y juegos y eliminador y demás. Y este, y un chi de juegos de Xbox, y no tengo Xbox, entonces voy a ver qué hago con esos juegos de Xbox. Este, algunos de Play también, la nota también se recó el buen chamo, me pasó unos buenos, muy buenos juegos de Play 4 y algunos jueguillos del 360. Este, entonces voy a ver qué carajo hago con los juegos del 360, porque de alguna manera pues ya hasta también estaría medio obligado a conseguirme un Xbox 360, que ya no está tan caro, la verdad. Entonces, este, también valdría la pena ver si me animo en el transcurso de este año comprarme ese 360 y ya streamear también juegos de Xbox 360, ¿por qué no? Rífalos, dice el GES, pues tanto así como rifarlos, no creo, porque creo que son muy poca banda la que tiene Xbox. Entonces, este... Pues sí, ya se manchó el kio ahí, ya se está vengando todas las que le hiciste. Ya juégale con alguien que no te vaya a ganar. Ah, mira, gracias por el dato, estimado Yori, porque de hecho estoy viendo que GameCube se puede hacer algo similar, ¿eh? Entonces, este, entonces sí estoy bien interesado en tratar de ver si los puedo echar a andar así. Tekken Street, dice el buen Ongi, para mañana tampoco está, es una mala opción. No anuncien los tibagueos, o se van a apuntar. De hecho, los voy a buscar.
que solamente estoy encontrando de Nintendo 64. Ah, no, ya había uno. No, ya vi varios, de hecho. Mira, una excelente, excelente... lo que nos acaba de pasar el buen Omar. Aquí se hizo cara de Ugu porque te ganó. Quítale su cara de Ugu. Que está feliz. Entonces luego quítale su cara de felicidad. Es esta cara. JJ, ¿viste el retoque que le dio Arthur a su Play Classic? Sí he visto, de hecho esa como no es hack, no me acuerdo cómo le llaman, pero sí es como para ampliarle con mediante una USB el Ya puso cara triste el Kio. ¿Cómo se llama? Como expanderle los juegos a la Play Classic. Y algo así estoy buscando. De hecho, está con el tip que me acaba de pasar el buen Yori. Encontré uno algo cariñoso, pero no es una mala opción. A ver si me consigo esos cartuchos. Donde les pueda meter los mil en uno, estaría chido. Después de quién reta, dice el buen... Ahorita, después de esta reta, vas tú, mi estimado Blackheart. Ahorita te mandamos la invitación. Usted no se me desespere. Ya te están dando con todo al Kio. Por andar de confiado al Kio, ya me lo están aterrizando. ¡Qué chanfle! ¡Chanfle! Ya van 2-2. ¿Vas? Ajá, sí, dale. Y ahora sí, mándale al buen Blackheart para que ya casi vayamos cerrando la ¿cómo se llama? La transmisión. No están mal. No están mal los cartuchos. Atención,
Esto me llama más la atención. Bueno, por lo menos ya de cartuchos de Nintendo ya no paramos. Un poco caros, veré a ver si los encuentro en algún otro lugar un poquitín más vara. Y para GameCube, voy a buscar ahí cómo funciona ese show. ¿Le pegaron aquí o dice el buen este? Sí. Le están dando bien rudo. Voy llegando y se van. Pues ya tenemos como 2 horas de transmisión, mi estimado Dave. Lo que te decidías a comprar el juego. Vamos a echar. Ahora voy a echar yo contigo. Bueno, si la banda aguanta de aquí a la una, nos quedamos de aquí a la una. Ahora sí que ustedes digan. Digo, en el entendido que pues mañana vamos a seguir jugando, entonces misma hora, mismo canal. Entonces, ustedes digan, banda, si se quieren aguantar de aquí a la una, nos aguantamos de aquí a la una sin paper. Y qué güey. El buen Rafita preguntando a la GES a ver si se va a animar. Ojalá se anime GES. Bien. Está bien. Dice Angie que se retira invicta y que los espera para la próxima ocasión. Y adiós, mi estimado Blackheart. Dale, mi Blackheart, dale. Ching. Buena. Ching. Uy, me te agarró. Uy, me te agarró otra vez. No, qué güey, ¿por qué hizo eso? Ah, te bajó. Bien, entonces sí se va a armar con el buen
con el buen GES ahí en Steam. De hecho, igual, yo creo que igual la transmisión se va a pasar para allá con GES. Y el buen Rafita en Steam. Para que tengan su oportunidad de brillar. Otra te leo, mi estimado Rafita, sí, ya vi el comentario. ¡Bingo! Bien, me salió. ¿Qué fácil te salieron esos 360? Pues, más o menos. Más o menos, mi estimado Rafita. Una más con el Blackheart y nos regresamos al... A retar con Kyo. Ah, no, ya se salió. ¿Quién? ¿Por qué te saliste, Black? Chale, ¿ya ves? ¿Cómo eres? Bueno, si ya te saliste, entonces vamos con Kyo otra vez. Y después JJ. Y después otra vez contigo, mi estimado Blackheart. ¿Seguía alguien? Pues sí, pero digo, estamos jugando a 3 de 5, ya no me acuerdo, según yo no llevamos ni las 3. Pero bueno, no importa, nos rolamos. Nos rolamos para más rápido. Vamos a rogarle al Kyo ya. Vamos a perderle el respeto. Sí, estimado Ongi, ahí entre tú y el Blackheart, échense unas en las que estoy aquí aventando con Kyo. De hecho, eso es lo que la intención que les decía, en lo que estamos la ruta por aquí, ustedes no dejen de jugar. Que de hecho, Ongi, creo que ya sí va. Si no, dile a JJ que JJ te eche unas contigo, mi Dave. Uy, no. Chúpate ese tofico, Kyo. Con el señor Grant nos manchamos con el Kyo. Pero bueno, vamos a jugar otra vez de forma leal. ¿Cuál colección de Resident es la que vas a comprar? Seguramente es esa, estimado JJ, la del 4, 5 y 6. Yo los tengo en Play 3. Pero necesito ver si los puedo streamear. Pero como los tengo en Play 3, pues también la intención es aventármelos como desde cero. Entonces, estoy pensándolo. Porque estoy entre eso o alguna. Chin, qué güey. O alguna oferta de Amazon también. Me está tentando mucho. ¿En cuánto es? Creo que estaba como en $22, $23.
porque según yo con el precio salen como en 19 y a infracción, mi estimado JJ. Entonces, habría que ver, ¿sabes? Pues según yo sale como en $22. Entonces tampoco es un mal precio. Chingao. No está mal esa colección, dice el buen Ongi. No, tengo que ver, ¿no? Por el precio que en el que están. Creo que vale mucho la pena. Oh, que la función. Uy, no, tío, somos amigos. ¡Me salió! ¡Ah, qué chorro! ¡Ah, no te llegó! ¡Oh, mal de verte, verdad! Ya me ves saliendo lo difícil que era hacerte el Just Defend. No manches, qué loco. Buena. 2-0, creo que voy. Vale, vale con Rock. Yo también me ando animando, pero lo que quiero es la de Mega Man que trae los normales y los X. Igual yo también. Yo ya tengo la primera. Tengo la de los primeros 6 juegos. Igual soy super fan de Mega Man, mi estimado JJ. Ya tengo ahí algunas cosillas de Mega Man que esperemos ahora sí empezar a formalizar el de coleccionismo que tenemos ahí pendiente. Entonces sí, esperemos ahí el ver qué show. Ese Mega Man me llama mucho la atención. Uy. Uy, se me pescó ahí el tío. Y entró completito. Bien, que pues sí te gané las tres. No lo hice tan mal al final. También está de oferta el Crash Racing. La versión deluxe. No sé qué trae la versión deluxe. Ay, me salió. Estimado Ongi. Han hecho también a ver si nos comentas qué trae. Voy entonces a invitar al buen JJ. Y voy a invitar después al buen Blackheart. Y va a estar JJ. Vientos, ya todo listo. JJ, me voy a echar al Terry.
Y entonces vamos a jugarle con el señor Máscara de Grifón. Te agarró. Te agarró otra vez. Uy, no te agarró. Ah, qué churro, ¿eh? Qué churrazo, qué churrazo. Ah, qué güey. Vientos, vientos, vientos. Y no te llevó. Ota, los leo, van a dar porque no estoy leyendo, no estoy viendo los comentarios. ¡Che! Me la llevé. Vientos, JJ, muy buena ahí. Tin, tirin, tin, tin, vientos, vientos, venga, venga, vamos a darle, vamos a seguirle dando. Está chido esto. Terry. Vamos a jugar entonces ahora con... Vamos a jugar con Naruto. Sale, me da los poderes, coño. Vientos. Clicó el JJ. Gracias, estimado Yori. Un enorme gusto que tenerte por aquí un buen rato. Gracias por el dato también del Super NES. Ya estaré buscando, pidiéndote consejos. A ver qué show. Ah, Nitrocraft y el Team Racing. Ah, va, mi estimado Ongi, para ver qué show entonces. Va, habrá que ver. El buen JJ se va a llevar la victoria de la noche. Sí.
Vámonos. Muy buen counter ahí. Apenas, mi estimado JJ. Penitas. Venga, 2-1. Vamos a ver entonces con quién le jugamos ahora. Duro de hermanos. Venga, JJJ, no te me desesperes. Vas bien. Sí, te agarré. Buena. 2-2, mi estimado JJ, me estoy chorreando demasiado. No te achiques. Van a tener que sacar al main. Va, mis JJ. Ya vi que el TR es el bueno. ¡Qué churro! ¡Vamos a leer! ¿Dónde vas, JJ? Buena.
Mi estimado JJ, estuvo buenísima, Buenísima. Pues bueno, vamos a cerrar el día de hoy las retas con unas últimas con el buen Blackheart. Le paramos por el momento porque recuerden que pues hoy prácticamente, que hoy es sábado ya, 1 de la mañana, hoy por la noche nuevamente vamos a tener otra dinámica de retas con la banda. Ya hay algunas opciones ahí de juegos. Está el continuar con más retas de Garou, Last Blade, KOF 14, Street 5. ¿Qué otro salió por ahí a relucir? ¿Qué otro salió por ahí? Bueno, no sé. Ahora, a ver qué se puede hacer eso. Chíngala. Cientos. Uy, sí me voy a alcanzar. Sí. Uy, me churré porque pensé que había saltado el golpe. Buena, mi estimado. La canción. No mames, me quita el poder. Y se me pescó. Y buena. Buena, mi estimado. Estimado Blackheart se rifó. Echaron Freeman. Entonces vamos a jugarle con Terry. Ah, no más, ¿cómo me dio? Buena, vientos. Ah,
más, no me salió. No te dio. Otra vez no te dio. Híjole. Se está poniendo muy rudo, señor Blackheart. Nunca me sale ahí nada. Qué güey. Chingao. Pena. El KOF 15 va a salir portado para Play 4, me pregunta algo JJ. Lo más seguro que sí. Lo más seguro es que sí vaya a salir para las dos con los, las dos generaciones. Ahorita en este punto recordemos que estamos como en ese previo donde sacan los juegos para ambas consolas, si es que no tienen algo tan choncho de, ¿cómo se llama? De portear. Me parece que por ejemplo con Resident Evil 8 había algunos problemas para hacer el porteo, pero al final de cuentas creo que sí le salió. No pasó lo mismo con este, con Cyberpunk. Ya todos conocemos la historia de que Cyberpunk es injugable en, este, en Play 4 y en Xbox. Tenemos Juan. Entonces, este. Entonces, ahorita, pues todavía va a haber varios juegos que van a estar saliendo para. ¡Ay! ¡Qué güey! Van a estar saliendo para las dos consolas. Entonces sí, seguro KOF 15 va no va a ser la excepción. Guilty Gear, el nuevo Guilty Gear va a salir para las dos consolas, entonces no creo que haya ningún problema al respecto, ¿no? El Cyberbugs, exactamente. Una lástima, porque la verdad es que CD Projekt es un muy buen es una muy buena casa de desarrolladores de juegos. Los juegos de Witcher no son la excepción. Ay, bueno, ya gané. Pero lo que pasa es que creo que todo esto del Cyberpunk fue una situación muy desafortunada, porque yo creo que es más bien fue tema de que ya estaba la empresa, los desarrolladores sobre todo están ya bastante agotados, y pedir que saliera en unos tiempos bastante difíciles, yo creo que fue hasta cierto punto, creo que fue un poco de rebeldía también de los desarrolladores, no entregarlo de forma optimizada, ¿no? O más bien tampoco creo que esperaban que les fuera a dar que les fuera a salir tan mal que de plano fuera tan injugable, ¿no? No sé, yo creo que fueron muchas cosas una serie de eventos desafortunados los que pasó con CD Projekt con el Cyberpunk, pero bueno, de hablar, esperemos que próximamente puedan enderezar el rumbo con, pues no solo con ese juego, sino en general como empresa, ¿no?
Chin. Hola. No me sale. No me salió, qué güey. Qué tarugo. Ya salió un parche, dice el buen JJ. Sí, pero creo que todavía con todo y el parche hay muchos, hay muchas broncas hasta donde sé, mi estimado JJ. Digo, yo no lo tengo como para poder decir si sí arregló o no arregló, pero sigo escuchando mucha gente quejarse de que todavía el juego no es nada jugable. Entonces, pues habrá que esperar otro poquito a ver en qué va a terminar todo el tema de Cyberpunk. Digo, no es el primer y único juego que le pasa este tipo de cosas. Ya ha habido muchos otros juegos. Yo tal, el que se me ocurre más en corto es el No Man's Sky. Un juego que también prometía mucho y quedó relativamente a deber. Y solo hasta después de mucho tiempo ya fue que pudieron enderezar el rumbo, pero pues el daño estaba hecho. Ya el juego ya no lo pudieron recuperar. Uy. Ah, déjate agarrar el carajo. Nos vamos hasta el final. Buena, buena, ¿eh? Pues venga, a ver qué tal nos va. 2-1 creo que vamos. Vamos a ver qué tal nos va con este señor. Vientos, vientos. No me salí por eso ahí con... contra el buen Dave. No, qué güey, ya no, se debería haber continuado. Bien, mire, bien. Me alcanzó a salir. Ay, Dios mío.
Pues banda, fue un enorme gusto estar con ustedes por esta noche. Vamos a cerrarle por el momento, porque sí, ya es como que algo de sueño, ya ando medio destruido, la verdad. Pero si ustedes, banda, se quieren seguir aventando retas, no hay ningún problema. Y si no, pues nos estamos viendo hoy en la noche en las retas con la banda, aquí otra vez en la Cueva del Mal. Espero que nos vuelvan a acompañar. Pues ya escucharon por ahí algunos jueguillos que la banda está en mente, a ver si las echamos mañana. Está la posibilidad de jugar otra vez Garou, está Street Fighter 5, está el Tekken 7, está el está el Last Blade. Que ha dicho, a mí me encantaría Last Blade para ver cómo nos va, pero bueno, vamos a ver qué nos depara el día de mañana. Y ahora que ya acabó, dice el buen, leo los últimos comentarios. Ya acabó la juerga de la compañía, vuelve la... Pues no sé, mi estimado JJ, yo creo que es un tema que voy a preguntarle a Arthur, a ver qué pasó, o si hay interés. Sé que hay interés, pero me parece que hay que acoplarnos, hay que organizarnos, porque creo que la liga de Street Fighter me parece que va a cambiar de día, no sé. Es por lo menos lo que me han comentado, que parece que la liga Street Fighter va a pasar a los días miércoles, pero creo que todavía no está tan seguro, porque no hubo el día miércoles liga de Street, y bueno, entró hubo la otra transmisión, y bueno, ya no quise empalmarlas, por eso es que el miércoles estuvimos por aquí. Pero bueno, veamos, esperemos que sí, ya más organizados, a partir de la semana que entra, retomar Liga Pony. No sé, les digo, todavía si va a seguir en miércoles, se va a pasar a martes o a jueves. Ya estaremos platicándoles de antemano. Fuera de ello, también voy a retomar algunas cosillas con la pandilla Retro Game Magazine, algunos juegos no tan conocidos de arcades, que algunos ya he estado jugando por aquí, pero bueno, hay que presentarlos también con la banda de allá, porque me parece que son unas joyas bastante interesantes de mostrar. Bueno, David Torres nos dice ouch del especial de gato, que creo que no lo había visto. Pero bueno, pandilla, ha sido un enorme gusto de nuevo estar por hoy con ustedes. Nos estamos viendo al rato, en la noche. Más retas con la banda, más diversión, más emoción. Gracias de nuevo al buen JJ, al buen Blackheart, a Kio, a Ongi y señoras, a Rafita Llamas, que también entró a comentar. Y sobre todo a mi señora esposa, Angie-chan. Estuvo imbatible en las retas. Ya estaremos poniéndola a echar más retas aquí con todos los amigos en Garou. Esperemos que no se desanimen, sino todo lo contrario, lo vean como una oportunidad de seguir practicándole, y ojalá el buen Gess nos pueda acompañar en una próxima ocasión, ¿no? Pero bueno, me despido por el momento, banda grande. Gracias, buenas noches. Shinchan Acebo en los controles por el momento se despide, y nos vemos próximamente. Gracias a todos, cuídense, descansen, y nos estamos viendo en la próxima ocasión, banda. Gracias.